Bienvenidos a mi terraza viva. Esto es en el hogar, en el patio de la casa. Tenemos esta huerta casera en la cual debemos desarrollar una serie de actividades. Mi nombre es Hernán Alberto Patiño Estrada. Soy docente de la Institución Educativa Rural La Magdalena del municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia. Llevo 24 años en la carrera docente y este año hemos desarrollado una actividad para ir desarrollando ciertas habilidades en los estudiantes. Pretendemos trabajar tres elementos que son problemáticos. Primero, volver el joven al campo. Segundo, cambio del uso del suelo. Tercero, cuál es nuestra proyección en el futuro. Así que nuestra seguridad alimentaria y nutricional se está viendo afectada. Por tal razón, necesitamos ir desarrollando prácticas que los jóvenes puedan ir valorando nuevamente de su trabajo. En estos momentos, para el campesinado es difícil poder valorar lo que ellos tienen en sus territorios, puesto que no ha sido muy factible o muy buena, digamos, el proceso de adquirir sus propios recursos de lo que proviene del campo. Entonces tenemos que volver a enamorar al joven del campo, a recuperar semillas, a seguir mejorando nuestra propia provisión de alimentos. Y por esa razón, entonces, como ha cambiado el uso del suelo, se han parcelado muchas de las fincas, o sea que la producción va a ser menos. Por tal razón, necesitamos ir construyendo ciertas habilidades en nuestros jóvenes para poder desarrollar e ir trabajando en este proceso. Así que en mi huerta estamos cosechando ya algunos productos, como por ejemplo el repollo. El repollo, tenemos estos elementos. Listo, ¿cuál es nuestra proyección? Al año 2022, 150 familias con huertas caseras. Pero el joven tiene que ver al adulto desarrollándolas. Por esa razón, tenemos en nuestra casa una meta experimental, la cual ya llevamos al colegio y la tenemos en una terraza viva también en el colegio para trabajar año 2021-2022 y proyectarnos a nuestra seguridad alimentaria y nutricional de toda nuestra población en San Vicente Ferrer, Antioquia. Así que los invito para que llevemos este proyecto un paso más allá. Bienvenidos, esta es la terraza viva del patio al plato.